continuación, el señor presidente de la República les dará unas palabras. También me siento emocionado de estar con ustedes porque la mayoría de ustedes sé que no nacieron acá. Vienen también de otros sitios. Y los que nacieron acá se sienten muy bien representados porque hoy hemos venido no solamente a decirles que el gobierno a través de PRONIE está concluyendo o ha concluido una obra tan importante para los hijos de este pueblo y a entregar una obra en su primera etapa de esta institución educativa, y hay una segunda partida que ustedes mismos lo conocen, que ya ha empezado la obra. Vamos a coordinar con el Ministerio de Educación, con el Ministro de Educación, para que juntamente con el alcalde, juntamente con ustedes, ya entreguemos oficialmente al pueblo, para que nuestros hijos no solamente tengan derecho a la educación, a un libro, a un maestro capacitado, que no solamente tenga un mobiliario a su estatura, de acuerdo a su necesidad, sino también priorizar, señor alcalde, lo que el pueblo pide: agua y desagüe para ese pueblo. Hay que priorizar los servicios de salud para este pueblo. Venimos recorriendo, nos hemos ido en un helicóptero en Cahuasi y hemos venido por tierra, porque esa es nuestra obligación del pueblo. No es que somos candidatos, llegamos a ofrecer y nos olvidamos. Vamos a recorrer porque también estamos priorizando esta carretera a Incahuasi, que también sirve de beneficio para los pueblos más alejados del país. Este es el distrito también, parte de la carretera. Entonces, eso va a alimentar porque parte de Matangrande también se va a beneficiar con esta carretera. Señor alcalde, señor gobernador, eso pide el pueblo. Yo también he pedido escuelas, hospitales, carreteras, todo hemos pedido hace muchos años. Hace mucho tiempo hemos pedido. Nosotros estamos recién 7 meses y hemos venido para trabajar por el pueblo, por este pueblo que se fajó por un candidato y un gobierno provinciano. Un presidente rural. En ese marco, queridos compatriotas, queridos vecinos, más que aplausos, más que candidaturas, más que campañas, más que gobierno, es el pueblo. Tenemos que agendar las tareas para trabajar. Yo sé que ustedes están hechos de eso, de trabajo, de fuerza. A nosotros que venimos de provincia, que venimos de abajo, nunca hemos esperado, sino más bien al propio sudor de nuestra frente y a los brazos del mismo ciudadano, pero también cuando haya un gobierno que nos escuche y que dé el presupuesto para darle agua, desagüe, no solamente colegios, sino también urgencia de agendar el problema de la salud de este pueblo. Y no solamente darle una aposta. Podemos en pocos meses construir un excelente local y podemos darle a implementarla, pero ¿de qué sirve que solamente el enfermero o el doctor esté en horas de la mañana y está prohibido enfermarnos en la tarde? Tenemos que tener médicos que atiendan a la población las 24 horas del día. Ese es el reto. Entonces, ese es nuestro desafío y por eso quisiéramos que ustedes encarguen sus demandas a su alcalde y al gobernador regional, porque mañana a las 2 de la tarde en el gobierno regional vamos a recibir todas las demandas de los alcaldes para agendar, para poner y enfrentar de una vez por todas con su presupuesto real.
yo no voy a correr a los ríos del pueblo, porque así como fui al último rincón para pedir un voto, tengo que corresponder para darle el centavo que le corresponde a cada pueblo para hacer las obras que le doy. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Los espero que también ustedes, este pueblo como es responsable, como la vacuna, ¿nos hemos vacunado o no nos hemos vacunado? Muy bien, muy bien. Eso es importante, un pueblo responsable, un pueblo que garantiza la vida, la salud. Ahora vamos este mes a soltar el presupuesto a los alcaldes, a los gobernadores, para hacer las obras. Ahora, y después nos decía, presidente, decía Pedro, no queremos bonos, queremos obras para... Porque el bono llega y se va.